la Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowel Brueckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Si leemos correctamente las Escrituras, reconoceremos cómo los judíos tienen mucho que ver con la historia de este mundo. Estas son las palabras de Charles Spurgeon, palabras que yo recomiendo, palabras que me anima, palabras de uno que no razona solamente con la cabeza, pero con el corazón. Hay teólogos que parece que todo viene de la mente y no alimenta el alma. Yo prefiero gente como Spurgeon, gente sencilla, que sabían escuchar la voz de Dios y compartir lo que Dios puso en su corazón. Bien, dice y está hablando aquí Spurgeon, los judíos serán recogidos. El Mesías vendrá, el Mesías que han estado esperando, el mismo Mesías que vino una vez, vendrá de nuevo. Vendrá como ellos le esperaban la primera vez. Ellos pensaban que vendría como un príncipe para reinar sobre ellos. Y así será cuando venga de nuevo. Vendrá como rey de los judíos y reinará gloriosamente sobre su pueblo. Pero cuando venga, tanto el judío como el gentil tendrán los mismos privilegios, aunque la familia real de la cual nació Jesús tendrá una distinción especial, porque él se sentará sobre el trono de su padre David. Y a él serán reunidas todas las naciones. Puede que haya en ese periodo ciertas asambleas solemnes y días de sábado, pero no serán como los que conocemos ahora. Spurgeon enseñó que las interpretaciones literales deben ser siempre la manera preferida de ver a la Escritura. Sigue hablando él. El primer sentido del pasaje, cualquier pasaje, nunca debe ser ahogado en el desarrollo de tu imaginación. Tienes que permitir que tenga la prioridad y que sea claramente declarada que el primer sentido, para acomodarlo a tus pensamientos, nunca debes quitar el sentido original y nativo, ni dejarlo como trasfondo. Un visitante acudió al despacho de Spurgeon y comentó: me sorprendí en el principio al ver que el señor Spurgeon consultó con los textos hebreos y griegos. La gente dice, comentó él, que soy ignorante y sin letras. Bien, dejad que lo digan. Y que en todo, tanto por mi ignorancia como para mi conocimiento, sea Dios glorificado. Su exégesis raramente fue incorrecto. No escatimó esfuerzos para asegurarse de que el sentido del texto fuera exacto. En otras palabras, Spurgeon fue un buen teólogo, pero lo fue desde su corazón. Bien, estamos en el estudio de las últimas cosas. Muy buenas tardes, amigos. Nos estamos basando en la Biblia. Intentaremos abarcar todo lo que la Biblia nos enseña sobre las últimas cosas. Apocalipsis, los profetas, los evangelios y las cartas de los apóstoles. Porque Pablo y Pedro nos enseña sobre las profecías. Y bien, hablan de los últimos tiempos. La Biblia contiene muchas profecías. Es una de las cosas que comprueba que es la palabra de Dios, porque solamente Dios conoce perfectamente el futuro. El Dios omnisciente es quien nos habla por medio de la profecía. El rollo de Isaías contiene muchas de las profecías. Isaías escribió 700 años antes que Jesús vino al mundo, y una copia de su libro fue escrito antes que Jesús nació. Y los esenios lo usaban para copiar. Y ahora en el museo en Israel está un libro, una copia de Isaías que tiene más que 2000 años. Las profecías hablan de más que 300 detalles de la vida del Mesías. Y ahora nos habla de los últimos tiempos, y vamos a poder entrar en este estudio y admirarnos de cómo Dios nos habla. Y estoy emocionado porque algunas de las cosas que Dios escribió está pasando delante de nuestros ojos. Otras cosas van desarrollándose hacia el perfecto cumplimiento de las Escrituras. Dennis Swanson es quien escribió de Spurgeon. Yo vi lo que él había escrito y había citado de Spurgeon. Y hay un comentario de él que quisiera leer. Él dijo: Spurgeon mismo interpretaba el texto y tomaba las promesas literalmente. Esta palabra es tan importante. Tomar la Biblia literalmente, especialmente en cuanto de las profecías. Y así dice, sigue diciendo Dennis Swanson, las utilizaba en su vida de oración personal y en sus predicaciones. Rehusó usar una interpretación espiritualizada, como mucho se hace hoy en día. Rehusó usar una interpretación espiritualizada que negaría o complicaría lo que él vio como una enseñanza clara del texto. De hecho, una vez regañó a un comentarista famoso por espiritualizar la resurrección en Apocalipsis 20. ¿Podría, le pregunta Spurgeon, alguna persona interpretar este pasaje tan raramente como lo estás haciendo tú, a menos que tenga prejuicios o esté defendiendo su punto de vista? Bueno, hemos comentado la vez pasada más de Spurgeon y ahora quiero también meter en lo que dijo J.C. Riley, un hombre contemporáneo con Spurgeon, muy reconocido en su día como hoy, como un hombre de Dios que habló correctamente y tenía gran entendimiento por medio del Espíritu Santo de cómo son las cosas para la iglesia, y que nosotros debemos exaltar la verdad sobre la unión. Bueno, muchas cosas que pudiera decir de Riley, pero ahora queremos ver cómo él vio el milenio y también el regreso de los judíos a su tierra, porque no había pasado el movimiento sionista todavía en el tiempo de Riley y en el tiempo de Spurgeon, pero ellos sabían por el Espíritu Santo y las Escrituras literales que los judíos iban a volver a tomar la tierra de Palestina, según las profecías, y iban a habitar ahí otra vez y formar un gobierno soberano. Él dijo, J.C. Riley, yo creo que los judíos al final serán recogidos otra vez como una nación aparte, restaurados a su propia tierra y convertidos a la fe de Cristo después de pasar por la gran tribulación. Todo lo tomaba literal de las Escrituras. Entonces, él cita ciertos versículos que solamente os voy a dar en el momento. Jeremías 30, versículos 10 y 11. También Jeremías 31, 10. Yo acabo de estudiar este capítulo 31 de Jeremías y sí, habla claramente del regreso de los judíos a su tierra después de ser dispersados en todo el mundo. Es Jeremías 30, 10 y 11, Jeremías 31, 10. Y digo, para mí tiene un significado muy especial en estos días porque acabo de estudiar estos dos capítulos y estará en mi blog si tú quieres leer lo que vi en cuanto de estos dos versículos. Romanos 11, versículos 25 y 26, Daniel 12, 1 y Zacarías 13, 8 y 9. Sigue hablando ahora Riley. Cristo vendrá otra vez a este mundo con poder y gran gloria, tomará para sí mismo su gran poder y reinará, estableciendo un reino universal. Recogerá a las tribus dispersadas de Israel y las pondrá una vez más en su propia tierra. Recuerda, eso no había pasado todavía en el tiempo de Riley, que vivía en el siglo XIX. Tan literalmente como entró en Jerusalén en un pollino, como fue vendido por 30 piezas de plata, como sus manos y pies fueron traspasados. ¿Qué está haciendo aquí Riley? Está citando las profecías de su primera venida, literales. Entró en Jerusalén en un pollino. Esto fue cumplido literalmente. Fue vendido por 30 piezas de plata, como profetizó la Escritura, como sus manos y pies fueron traspasados, como profetizó David y Zacarías, como fue contado con los transgresores y echaron suerte por su ropa, como dijo el profeta Isaías. Fue cumplido literalmente, para que se cumplieran todas aquellas escrituras. También, literalmente, vendrá Cristo otra vez, levantará su reino y reinará sobre la tierra, porque la misma Escritura ha dicho que así será. Literalmente se va a cumplir. No vamos a estar jugando con la palabra de Dios, ajustándolo a nuestras preferencias. Vamos a tomarlo como está escrito, si nos gusta o si no nos gusta. Él entonces tiene marcado estos textos para comprobar lo que está diciendo. Hechos 1:11. Hechos 3:19 hasta 21, Salmo 102:16, Zacarías 14:5, Isaías 24:23, Jeremías 30:3 y 18, Daniel 7:13 y 14. Dos cosas que la Escritura, la profecía, ha hablado y que será cumplido literalmente. Yo os ruego, sigue diciendo Riley, que toméis de nuevo las escrituras proféticas, orando para no equivocaros al interpretar su sentido. Leedlas a la luz de las dos grandes estrellas polares, el primero y segundo advenimiento de Jesucristo. Atad al primer advenimiento el rechazo de los judíos, el llamamiento de los gentiles, la predicación del Evangelio como un testimonio al mundo, y apartar su iglesia uniendo a los elegidos por la gracia. Pero atad el segundo advenimiento a la restauración de los judíos, el derramamiento del juicio sobre cristianos que no creen, la conversión de los del mundo y el establecimiento del reino de Cristo sobre la tierra. Lector, sigue diciendo, aunque las dificultades que rodean muchas partes de la profecía no cumplidas puedan ser grandes, hay dos puntos que me parecen tan claros como si fueran escritos por un rayo del sol. Uno de estos puntos es el segundo advenimiento personal de Jesucristo, el Señor Jesucristo, antes del milenio. El otro es la unión futura y literal de la nación judía y su restauración a su propia tierra. Negar estos puntos es tan asombroso e incomprensible a mi propia mente como negar la divinidad de Cristo. Eso es lo que digo también. Sí, los que están contra de un milenio literal, un reino de Cristo literal sobre la tierra, si estarían interpretando las Escrituras según la deidad de Jesús, si los tomara tan, de una manera tan, ¿cómo diré? De una forma tan nublada, nieblada, serían entre los sectas del mundo que hacen lo mismo. Digo los cristianos y no niego que son cristianos, pero su manera de interpretar los versículos de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, espiritualizando el milenio y espiritualizando la venida de Cristo antes del milenio. Es como las sectas interpretan las cosas esenciales de las Escrituras. Yo creo, sigue hablando J.C. Riley, que también tenía algo que decir sobre la interpretación literal de la profecía, según el sentido normal y natural del lenguaje. Yo creo, dice, que el sentido literal de las profecías del Antiguo Testamento ha sido demasiado abandonado por las iglesias y sigue siendo demasiado abandonado hoy en día. Esto se debe al sistema errado de espiritualizar y acomodar el lenguaje bíblico, por lo que demasiado a menudo los cristianos han perdido completamente el significado. Yo creo, sigue diciendo, que hemos estipulado un hábito arbitrario e imprudente de interpretar los textos sobre el primer advenimiento literalmente. Bien. Y los textos sobre el segundo advenimiento espiritualmente. Esto es lo malo. Yo creo que no hemos entendido todo lo que han dicho los profetas sobre el segundo y personal advenimiento de Cristo, de igual manera que el judío no entendió el primero. Riley imagina una conversación entre un cristiano y un judío. El cristiano intenta mostrar que Jesús cumplió literalmente las profecías del Antiguo Testamento en el primer advenimiento de Cristo. Aquí está la conversación imaginada. Pero supongamos que el judío te pregunta si tomas todas las profecías del Antiguo Testamento como con un significado sencillo y literal. Supongamos que te pregunta si crees en un advenimiento literal y personal del Mesías para reinar sobre la tierra en gloria, una restauración literal de Judá y Israel a Palestina, una restauración y reconstrucción de Sion y Jerusalén. Supongamos que el judío inconverso te hace estas preguntas. 1. ¿Qué respuesta estás preparado para darle? ¿Te atreverás a decir que ese tipo de profecías del Antiguo Testamento no las podemos tomar en un sentido literal y claro? ¿Te atreverás a decirle que las palabras Sion, Jerusalén, Jacob, Judá, Efraín, Israel no significan lo que parece que significan, sino que significan la iglesia de Cristo? ¿Te atreverás a decirle que el glorioso reino y las bendiciones futuras de Sion, tan a menudo prometidas en las profecías, no quieren decir más que una obra gradual de cristianizar el mundo por medio de misioneros y la predicación del Evangelio? ¿Te atreverás a decirle que tú piensas que es mentalidad carnal esperar la reedificación literal de Jerusalén y esperar el advenimiento literal del Mesías para reinar? Ah, lector, Si tú tienes esta mentalidad, ten mucho cuidado con lo que estás pensando. Te digo de nuevo, ten cuidado, dice Riley, y sigue diciendo. Ya es tiempo de que los cristianos interpreten las profecías no cumplidas a la luz de las profecías ya cumplidas. De la misma manera que las maldiciones sobre los judíos se llevaron a cabo literalmente, también se llevarán a cabo sus bendiciones. La dispersión fue literal. También lo será su reunión. El derrumbo de Sion fue literal. También lo será su edificación. El rechazo de Israel fue literal. También lo será su restauración. Vamos a ser constantes con las Escrituras, no eligiendo aquí y allá, digo yo, para decir cuál es literal y cuál no es. ¿Quién somos nosotros para poder discernir una diferencia? No, las Escrituras se cumplen literalmente. Sigue diciendo Riley, cultiva el hábito de leer la profecía, y este consejo le paso a usted, amado oyente, que en tu estudio personal tú lo hagas, lo que Riley dice aquí. Cultiva el hábito de leer la profecía con una intención singular de mantener el significado literal de los nombres propios. Echa fuera la antigua idea tradicional de que Jacob, Israel, Judá, Jerusalén y Sion se refieren siempre a la iglesia gentil. Es un error, añado yo. Sigue hablando Riley, que las predicciones sobre el segundo advenimiento tenemos que espiritualizarlas y las predicciones del primer advenimiento tomarlas literalmente. Sé justo, honesto y constante. Si esperas que los judíos tomen Isaías 53 literalmente, asegúrate de que tú estás tomando los capítulos 54, 60 y 62 también, literalmente. Los reformadores, escúcheme bien, aquí al citar a Riley en este punto, los reformadores protestantes no eran perfectos, por favor. Tenían muchos fallos. Algunos de ellos, Lutero especialmente, era antisemítico. Los reformistas, los seguidores de los reformistas, mataron miles de anabautistas. Spurgeon fue un bautista. Seguidores de los primeros anabautistas que fueron martirizados por los reformadores. Mucho cuidado. Yo veo que ese tiempo, si podemos hablar de esa iglesia hoy en día, la iglesia reformista, tiene un nombre que vive y está muerto. En el tiempo moderno están muertos. Pocos viven entre ellos. Los reformadores protestantes no eran perfectos. Me atrevo a decir que no estaban tan incorrectos en ningún punto como en su interpretación de las profecías del Antiguo Testamento. El último párrafo de Riley. El tiempo no permite citar todos los pasajes de las Escrituras en las cuales es revelada la historia futura de Israel. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Sofonías y Zacarías. Todos declaran la misma cosa. Todos predican más o menos con detalles que en el fin de esta dispensación los judíos serán restaurados a su propia tierra y al favor de su Dios. Amigo, especialmente ya. Lo que Riley no sabía ha pasado. Él dijo, va a pasar, como los profetas lo decían, porque tomaba literalmente la profecía. Y amigo mío, ha pasado. En el siglo XX ha pasado. En el año 1948, Israel fue hecho una nación soberana. ¿Cómo puede ser que gente hoy que han sido testigos y que leen de un Israel soberano en el tiempo moderno pueden seguir negando que estas profecías no fueron literales? Es una terquedad, es una cosa de estar obstinados contra la verdad. Sigue diciendo Riley, no digo que soy infalible en la interpretación de las Escrituras en este asunto. Estoy muy consciente de que muchos excelentes cristianos no ven el tema como yo. Solo puedo decir que a mis ojos, y a los míos también, amigos, la salvación futura de Israel como un pueblo, su regreso a Palestina, que ya pasó, y su conversión nacional a Dios me parecen tan claramente revelados como cualquier otra profecía en la palabra de Dios. Está cumpliéndose delante de nuestros ojos en el día de hoy. ¿Cómo podemos cerrar los ojos a ello? Bueno, lo hacen. No entiendo su mentalidad, pero la gente lo hace. Me asusta escuchar. Ya he terminado con Riley y estoy hablando yo. Me asusta escuchar la escatología difusa y etérea de postmilenialismo y amilenialismo sobre la profecía clara y precisa de Apocalipsis 20. Como también el pasaje que hemos estudiado anteriormente en Isaías capítulo 2, entre muchos más. Si los que mantienen estas posturas fueran tan liberales y imprecisos con las profecías sobre la primera venida de Cristo y las doctrinas de la salvación, la creación, la Trinidad y la resurrección, les tendremos que llamar herejes. Si interpretáramos la revelación bíblica sobre el cielo de la misma manera, ¿cómo podríamos estar seguros de que el cielo es literal? Las sectas falsas no están más lejos con sus doctrinas particulares, aunque debo aclarar que sus falsas doctrinas tienen que ver con cosas mucho más esenciales. Sin embargo, el postmilenialismo y amilenialismo en diferentes maneras nos enseñan que es posible que ahora estemos en el milenio. No puedo imaginar puntos de vista más desalentadores y ridículos. Si estamos en el milenio y el diablo está en el abismo, atado y sellado, entonces, ¿cómo puede ser que los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados? Como dice el apóstol en 2 de Timoteo 3:13. Siento pena también por los que niegan el milenio literal. Se han alejado del gran gozo que la Biblia ha provisto para ellos. En la iglesia de mi juventud cantaban esta alegre canción. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo otra vez. Satanás será atada, ningún daño ya hará cuando Cristo venga al mundo otra vez. Yo lo espero todavía. No es una realidad en nuestros días, en la iglesia. Desde el tiempo de Adán, el mundo se ha tambaleado como un borracho bajo el gobierno del hombre. Se equivocó Dios al crear algo que ha producido caos casi desde un principio. Ah, no. El mundo conocerá la paz, la justicia, el gozo bajo el gobierno del último Adán, el Hijo de Dios, el Dios hombre. Seremos testigos de la sabiduría de Dios en este planeta durante 1000 años, en los cuales Él estará proclamando a hombres y ángeles que la creación no fue un error. Ahora estáis viendo mis perfectos propósitos, que nunca son frustrados. Son las cosas que he planeado desde el principio. Por medio de la restauración de todas las cosas, he llevado a la creación hacia la perfección. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, sentado sobre el trono en Jerusalén. Sus propósitos nunca sufrirán derrota ni retraso. En todos los tiempos ha estado marchando adelante para llegar a este fin. Hemos visto la primera referencia de Isaías al milenio. También pudiéramos fijarnos en Miqueas capítulo 4, versículo 1 hasta 3. Y lo tengo, mi Biblia abierta en el momento a Isaías capítulo 2, para que viéramos lo que el profeta habló, el profeta alumbrado, el profeta a quien fue revelado la muerte de Jesús en una cruz, muriendo por los pecados de la humanidad. Este mismo profeta, en capítulo 2, habla de un milenio literal. Isaías ve en una visión a un Israel restaurado y una población mundial que está hambriento por aprender de la boca del Mesías de Israel. Vamos a leer Isaías 2, empezando con versículo 1, la palabra que vio, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá, versículo 2, en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Lo han hecho? ¿Lo han hecho en el Evangelio? Lejos han rechazado el Evangelio. Pocos han sido salvos. Isaías ve en una visión a un Israel restaurado. Él lleva el lector serio a los últimos tiempos, al monte Sión, la pequeña colina sobre la cual fue edificada la ciudad de David, que entonces será exaltado sobre el monte Everest, el McKinley y todas las majestuosas cimas de todo el mundo. Es la manera de Dios de tomar lo que es modesto e insignificante y coronarlo con gloria y honor. ¿No es así? ¿No es eso que vemos en toda la Biblia? En el milenio, el monte Sión será el atractivo principal del planeta. sobre cada continente, desde el este hasta el oeste, de norte a sur. El tema principal de las conversaciones se centrará en el monte Sión de Jerusalén, donde Cristo habrá venido a su casa y se habrá sentado en su trono. Las gentes se dirán felices al uno al otro: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Imagina el gozo, el asombro, amigo mío, de un mundo hambriento y sediento de justicia, de un Cristo soberano tomando su lugar merecido en esta tierra. Él juzgará con una justicia perfecta. Las guerras terminarán. El caos por el reinado del hombre pasará. Versículo 4, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. Y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Ha pasado esto? ¿Ha cumplido esto? En ninguna manera. Las guerras se han aumentado. La enemistad entre las naciones no puede ser más feroz en el siglo XXI. Versículo 5, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. La casa de Jacob rodeará ese trono, y todo Israel será salvo, y andará en la luz del Señor. Leeremos Isaías 4. Desde 2 hasta 6. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche el resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Esta es la segunda vez que la profecía de Isaías llega hasta el milenio. Existen cumplimientos temporáneos sobre los siglos. Uno fue el regreso de los judíos de Babilonia, que era futuro para Isaías. Otro fue el regreso de los judíos a Israel a principios del siglo XX, nuestros días. La primera vez desde la destrucción por Tito en el año 70 después de Cristo. Así, la historia se ha ido repitiéndose, esperando su cumplimiento final, cuando la tercera parte de Israel sobrevivirá a un asalto futuro contra Jerusalén. La ofrenda del Mesías, a la que se refiere Isaías aquí, avala a Israel hasta el fin. Después de aquel juicio, Cristo vendrá como su protector, como un refugio contra todos los ataques perpetrados contra el pueblo de Dios. Versículo 6. Ciertamente, tú has dejado tu pueblo, la casa de Israel, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agorreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Estoy todavía en capítulo 2, perdón. Capítulo 4, versículo 6. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Bien, como un cumplimiento mayor que la protección que le fue provista en el desierto, el salmista conoció este lugar de seguridad. Salmo 91, 1, 2, 5 y 9. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Palabras de David. Ahora vamos a Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, literalmente, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién desatado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ya hemos visto varias profecías mesiánicas en el libro de Isaías. Sería difícil hacer cualquier referencia al Mesías venidero ignorando su segunda venida y su reino milenario. Los profetas generalmente escribieron acerca de todos los aspectos de la vida de Cristo juntos. Su primera venida, su segunda venida y el milenio juntos. Y las futuras generaciones tendrán que decidir si cada detalle está relacionado con su primera venida y su reinado en los corazones, o si pertenece a la segunda venida o su reino literal, sea el milenio. Por eso, creo que la interpretación de la profecía es el elemento singular de la Escritura, que mejora y se aclara más y más a medida que se acerca su cumplimiento. Sin embargo, en el capítulo 11, la profecía está dirigida directamente al reino de 1000 años del Mesías, llamado el milenio. En el capítulo 2 estudiamos la primera profecía de Isaías acerca de ello, aunque, como ya hemos mencionado, también sabemos acerca del reino terrenal por otras profecías mesiánicas. Veremos más sobre el milenio más adelante. Este es un tema alegre y animador para los cristianos que vivimos en medio de esta generación tan perversa y depravada. Ciertamente también fue una alegría para el remanente de judíos oprimidos que vivían en la época del Antiguo Testamento. Bueno, aquí tenemos que terminar el estudio. Se ha acabado el tiempo. Espero que lo que hemos dicho hoy queda con cada oyente. Y espero que cada uno de vosotros puedan ser lo que los teólogos llaman premilenialistas, creyendo que Cristo va a volver al mundo otra vez y va a reinar en Jerusalén exactamente como las profecías dicen. Amigos, os dejo con estas palabras alentadoras de un milenio venidero de paz, cuando aún los animales estén en paz, porque el príncipe de paz estará sentado sobre el trono del universo, reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tú y yo experimentemos ese día. Hasta luego.